Good morning, good morning. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video que ya tenía pendiente hacer y que de hecho les comenté a través de Instagram cuando subí una foto de Coco, o en Twitter cuando comenté de Coco, porque la verdad es que no he parado de hablar de Coco, porque es una película simplemente maravillosa. Si no saben de qué estoy hablando, me refiero a la nueva película de Disney Pixar, Coco, que se acaba de estrenar hace un par de semanas, yo creo que menos. Es una película que me conquistó el corazón, que he ido a verla dos veces y definitivamente voy a ir una tercera. Y cuando salga en Blu-ray también la quiero tener porque siento que se convirtió en una de mis películas favoritas. Así que hoy día pensé en hacerles una especie de review con lo que me gustó y lo que no me gustó de esta película. Tengan en consideración que pueden haber spoilers. Para comenzar con las cosas que amé de Coco, es... bueno, todo. Voy a comenzar con la historia. Yo creo que una de las razones de por qué Coco me gustó tanto, además de que es una historia preciosa, es que trata... se basa completamente en la cultura mexicana y en el Día de Muertos, que ellos tienen como tradición. Y la verdad es que siento que es la primera película de Disney que rinde un homenaje a parte de la cultura latinoamericana. Porque a pesar de que yo soy de Chile, y en Chile no celebramos Día de los Muertos o algo similar a eso, pero aún así me sentí identificada con rasgos latinos que están muy bien reflejados. Por ejemplo, la mujer latina, tan aguerrida, tan fuerte, tan de que no tiene tiempo para llorar por un esposo abandona familias, como le dicen, y ella forja su futuro, trabajadora, leal, muy fuerte, y también el tema de la familia, que eso también siento que es muy latino, de la importancia que le damos a la familia, estas familias numerosas, y de que es un núcleo tan fundamental. Creo que está todo eso reflejado de una forma muy respetuosa también. Yo no soy mexicana, por lo que no puedo decirles sí, el tema del Día de los Muertos o ciertas tradiciones están perfectamente reflejadas, porque no lo sé, pero sí me llamó la atención que un suscriptor me comentó hace un tiempo de que la había visto y de que me decía por favor vela apenas llegue a tu país, porque él, como mexicano, la había visto y la había encantado porque sentía que estaba muy bien reflejado y que incluso cosas le habían causado risa de pensar sí, así somos como cultura, como sociedad. Entonces siento que eso es muy, muy lindo y muy importante que Disney Pixar, como empresa estadounidense, haya rendido un homenaje tan lindo a Latinoamérica como un total. Y también a México, por tantos conflictos que han tenido entre países. Creo que hay un respeto hacia la cultura muy grande. Es una historia conmovedora profundamente. Eso no tiene mucho sentido. Es una historia que conmueve profundamente. Que refleja tanto de una cultura, de una sociedad, de una forma de pensar. Y con tanto respeto y con tanto cariño. También me lleva al segundo tema que me gustó muchísimo de la película, que es la música. Que a pesar de que la música chilena quizás no es igual a la música mexicana, pero aún así, yo crecí más con música mexicana. El tema de los mariachis, el tema de las rancheras, es algo común en quienes me rodean. Mi abuelita es fanática de los mariachis. Entonces, cada vez que empezaba una canción con ese estilo, con esa influencia, me llegaba de una forma muy única a otras veces que me he conmovido con canciones ya sea de Disney o de Disney Pixar. Siento que quizás como latinoamericanos, me encantaría saber su opinión, sentimos que la película es muy propia y creo que eso es un enorme logro de Pixar, de hacer sentirnos parte y hacernos sentir importantes también, porque es mucho más común ver películas que se basan en Londres, o en Francia, o en grandes ciudades alrededor del mundo. Y como Latinoamérica, muchas veces estamos dejados de lado. La música es
maravillosa, no puedo dejar de escuchar las canciones. No sé si es que puedo escoger una favorita, muy difícil, pero me encanta la de la escena final. Esa que es como, a ver si me acuerdo. Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Amor verdadero nos une por siempre corazón. Eso termina la película y yo lloraba. De hecho, hasta me emocioné ahora. Es que tiene una música tan conmovedora y tiene una temática tan conmovedora, lo que me llega al tercer punto de cosas que amé de Coco, que es el tema familiar que es tan fuerte en esta película. Es tan difícil no sentirse identificado en algún grado, en ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, la relación con ellos, el respeto hacia ellos. También me gustó muchísimo la voz de Gael García Bernal. Yo he sido muy fanática de Gael García Bernal desde hace mucho tiempo. Así es que me encantó que él fuera la voz de Héctor. Y también me encantó saber que él hace la voz tanto en español como en inglés. Y canta una canción en conjunto con Miguel, que es el niño. Así es que como fanática de él me gustó mucho. Otra cosa que me encantó fue que pude ver la película en español y que me encantara en español. Confieso que yo normalmente prefiero ver las películas de Disney y de Disney Pixar en su idioma original. Porque yo creo que principalmente es porque yo sigo todo el proceso de la película desde que la anuncian y después dicen quién van a hacer las voces y desde que salen las primeras imágenes, etcétera, etcétera. Todo ese proceso yo lo sigo en inglés. Entonces me gusta ver el resultado como que del que yo le he seguido la pista. Por eso me gusta escuchar las voces originales del casting en inglés, etcétera. Sin embargo, Coco no llegó en versión subtitulada a Chile. Y en un principio me compliqué porque estoy acostumbrada a verlas en su idioma original. Pero varias personas me comentaron en Twitter también, a propósito, síganme en Twitter, arroba Andrea Larrabe, me comentaron que en esta película, por la temática que tenía, la verdad es que no hacía nada de falta verla en su idioma original. Y tienen toda la razón. La amé en español. Sé que en algún minuto la voy a ver en inglés, pero siento que incluso me va a resultar un poco raro. Porque como les digo, es una temática mexicana, es música mexicana. Y ver todo eso en inglés, yo creo que inevitablemente me va a parecer un poco extraño. Otra cosa que amé de Coco es lo visual. Siento que la cinematografía de esta película es hermosa. Los puentes de pétalos, la ciudad de los muertos. Es todo tan colorido y tan vivo. El cementerio como está lleno de flores y lleno de luces. Es hermoso, siento que es un festín visual. Esto no es novedad para Pixar, ya muchas veces nos ha maravillado con sus escenarios animados, pero siento que esto definitivamente es un paso adelante muy, muy grande, porque creo que no había visto algo así antes y es precioso. Y pasando ahora a lo que no me gustó de Coco, nada, la amé, no puedo decir nada malo. La verdad es que tuve que pensar bastante en esto. Porque para mí fue una película perfecta. Sin embargo, ¿qué puede ser? Les confieso que igual son unas cosas que no me gustaron un poco rebuscadas. Como por ejemplo, me hubiese encantado que la película original hubiese sido en español. Siento que como en máximo honor a lo que es y a la cultura en la que se basa, hubiese sido genial que hubiese sido en español. Sin embargo, también comprendo que es una película familiar. Hecho por una empresa estadounidense, que obviamente quiere llegar a su público estadounidense. Y los niños no pueden estar viendo una película subtitulada, porque no van a entender nada. Así que me gusta, en el fondo entiendo que tiene que ser así. Es una gran forma de acercar también a niños de todas partes del mundo a la cultura mexicana, a la cultura latina. También pensé, acá hay un spoiler, por si acaso, es que finalmente la familia de Miguel acepta su pasión por la música y porque la película habla mucho de la importancia que es el apoyo familiar y el mantenerse unido. Pero inevitablemente pensé que, por desgracia, hay veces que la familia no cambia de opinión y no apoya los sueños individuales de algún o algunos miembros de la familia.
Y que eso también es muy conflictivo y que es muy difícil esa sensación de pensar que o es la familia o es mi sueño. Así es que no quiero terminar con algo negativo, pero me encanta el mensaje de la película, de la importancia de la familia, pero también de poder buscar un equilibrio de las cosas que nosotros soñamos con hacer y el amor hacia nuestra familia, en caso de que nuestra familia no nos apoye. Creo que mi escena favorita de la película es el final. Es muy aburrido si digo la escena final, pero es que me encanta esa canción, la que les canté hace un rato, el latido de mi corazón. Me encanta cómo cierra y cómo él está tocando su guitarra y con toda su familia unida y me voy a emocionar de nuevo. Me encantaría saber cuál es su escena favorita. Y por supuesto que me comentaran qué les gustó más a ustedes de Coco, si es que están de acuerdo con los puntos que a mí me gustaron, si es que hubo cosas que quizás no les gustaron tanto que yo no puedo ver porque simplemente amé la película con todo mi corazón. Me encantaría que me comentaran todas sus opiniones abajo. Recuerden sus me gusta, sus suscripciones, también seguirme en Instagram y Twitter, ambas @AndreaLarrabe. Ahí estoy subiendo comentarios, noticias de Disney, muchas fotos en Instagram, así que me encantaría que me pudieran seguir por ahí. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo enorme y nos vemos a la próxima. ¡Chao!